Pues el caimán es una especie que está muy amenazada de extinción por un periodo de cacería comercial que hubo en el siglo pasado. Mataron animales por cientos de miles, quizá millones. Bueno, el animal luego, aunque se prohibió su caza, no se recuperó de manera natural. Entonces estamos tratando de ayudarlo mediante la cría en cautividad para o bien crear poblaciones nuevas o bien reforzar poblaciones que sobrevivieron a esa cacería. Soy Rafael Antelo, soy el director científico de la Fundación Palmarito. Llevo 5 años trabajando en Colombia por la conservación del caimán llanero. Estamos en el Parque Huizirare, un parque que pertenece a la gobernación de Casanare. Y este es un parque que maneja la Fundación Palmarito junto con la Gobernación, con varios objetivos. Uno de ellos es la conservación del caimán llanero. Por eso montamos aquí un centro de cría en cautividad. Tenemos machos y hembras que se reproducen, tanquillas para criar los caimanes, una incubadora para los huevos. Y bueno, pues básicamente esa es la función de este parque. En enero las hembras ponen los huevos, entonces ellas sabemos que han puesto huevos porque se ponen furiosas y defienden el nido con una agresividad. Entonces toca amarrarlas, enlazarlas, sacar los huevos uno a uno, marcar cada huevo en la posición que está original y en esa misma posición incubarlo. Toca luego estar pendiente de la incubación, que son 85 días en promedio, y luego asistir los nacimientos. Es como el periodo más intenso de trabajo. Y luego ya viene un trabajo de evaluación sanitaria, pues los animales candidatos a ser liberados se analizan, a ver cómo están, si están bien de salud. 1260. 44.9. Los que pasan la prueba se les pone un radiotransmisor para hacer seguimiento, porque no es solo soltar los caimanes y me fui, sino que hay que estar haciendo seguimiento de los animales. ¿Tiene que buscar a la China, Darío? Y también hay dos veterinarios que están evaluando la sanidad de los animales, que es una actividad que hacemos una vez al año, sobre todo con los caimanes adultos, que no es muy fácil el manejo, pues se estresan mucho. Dale. Que si las poblaciones se recuperan tan bien, se pudiera hacer aprovechamiento sostenible de la especie, que es factible, se hace en muchos países, se hace en Venezuela, se hace en Australia, se hace en Estados Unidos, no es nada nuevo, de tal manera que las poblaciones locales pudieran tener un beneficio económico de la presencia del caimán en sus territorios. Pero el problema es más social, es un animal muy grande, es uno de los cocodrilos más grandes del mundo, puede medir más de 6 metros y en muchas zonas la gente siente rechazo y no quiere que se suelte caimanes en sus ríos. Realmente queremos crear que este centro que hay acá, que estas instalaciones, que son 1.300 hectáreas, puedan convertirse en un centro de investigación para fauna y flora silvestre. ¿Sí? El mismo programa que se está haciendo acá de recuperación, en algunas especies hay que hacerlo también con recuperación, y en otras sí es poder ofrecer a los vecinos de la región, a la gente de la región, tecnologías para que ellos puedan en sus predios hacer un uso sostenible de las especies. Pues esta piel es una piel muy codiciada porque es una piel supremamente flexible, tanto en la parte de los costados del animal como en el vientre. Entonces básicamente para todo lo que es artículos de marroquinería, trabajo en cuero, maletas, carteras, zapatos, pues fue muy, muy utilizado. Sí, pues el caimán, hay muchos motivos para conservar el caimán.
Uno podría alegar motivos éticos. Estos son animales, los cocodrilos, que aparecieron en la Tierra hace 200 millones de años. Nosotros, el ser humano, apenas llevamos 200.000, siendo generosos. Entonces, bueno, llevan mucho más tiempo que nosotros. Pues yo no lo considero ético que los extingamos. Hay motivos ambientales. El caimán conserva los cursos de agua. Ellos, con sus movimientos, levantan los sedimentos del fondo de los cursos de agua y cuando llega el verano, estos sedimentos fluyen. Si no hay caimán, los sedimentos se van depositando y los caños se colmatan. Entonces, ya no se puede navegar, ya afecta a otras especies que viven en el río. ¡Púrele! ¡Le viene el aguacero! También controla las poblaciones de pirañas. Cuando el caimán lo sacaron, lo extirparon de este territorio, las pirañas los empezaron a reproducir muy rápidamente porque no había quien se las comiera. Y estas pirañas, a su vez, empezaron a comerse los peces pequeños de valor comercial. Un trabajo muy largo, mucha constancia, y lo que hay que soltar literalmente miles de caimanes para ver un resultado. Por ejemplo, nuestra experiencia en Venezuela es que para soltar tuvimos que soltar 2.200 para crear una población de 400 animales. Aquí apenas llevamos 53 animales reintroducidos. Estamos bien, estamos empezando, es un primer paso, pero hay que seguir todos los años soltando caimanes. Y el objetivo final en el Tuparro es crear una nueva población de caimanes. Es un sitio donde hubo caimanes históricamente, los acabaron en esta época de cacería comercial. Hemos tenido un directo de los cocodrilos del Orinoco. Ah, bueno, está bien. Pero el tiempo acá. No lo vemos. Video, programa entero. ¡Bravo! ¡Bravo!